del libro Historia de los métodos de meditación no dual de Javier Alvarado, vamos a abordar particularmente a Evagrio Póntico, también conocido como Evagrio el Monje. Este texto fue editado por Ignitus y Sanz y Torres. Por supuesto, vamos a leer apenas una parte del libro y luego les voy a hacer llegar el enlace de donde yo he extraído el texto que ahora les voy a leer y también donde pueden comprar el libro si les interesa, porque viene muy a cuento de lo que estamos tratando en Filocalía en sucesivas clases. Vamos a empezar por esta lectura, que es un poco extensa, y después continuamos con textos propios de Evagrio y algunas consideraciones de mi parte. Esto lo vamos a hacer de este modo en esta decimotercer clase del curso de Filocalía 2020, debido a las condiciones especiales en las que me encuentro, como les comenté por correo electrónico. Entonces no puedo hacer un vídeo porque no me encuentro en el mismo sitio donde suelo estar habitualmente, sino en un lugar cuyas condiciones no permiten un vídeo apto para este tipo de clases. Vamos a empezar directamente con esta lectura en base a un PDF que se llama Práctica de la Meditación en Evagrio Póntico. Kale Apodemia, la bella travesía. La práctica contemplativa en Evagrio Póntico. Dice Evagrio en su texto sobre la oración, párrafo 71. No podrás contemplar con pureza si te atas a las cosas materiales y estás agitado por continuas preocupaciones, porque la contemplación es supresión de los pensamientos. Evagrio nació en torno al año 345 en la ciudad de Ivora, en el Ponto. Su vocación religiosa le llevó tempranamente a frecuentar la compañía de los monjes y a trabar una estrecha amistad con Gregorio Nacianceno, a quien acompañó al primer concilio de Constantinopla. Poco tiempo después le sabemos en Jerusalén. Sin embargo, decepcionado por el relajado ambiente de las ciudades, sobre el año 383 abrazará la vida monástica y se trasladará a Egipto, en las montañas de Nitria, pasando después al desierto de la Askelia, donde permaneció hasta su muerte en el año 399. Su formación intelectual le facilitó el acceso a diversos géneros de manuscritos. De hecho, durante buena parte de su vida, Evagrio se sustentó con su propio trabajo amanuense, vendiendo copias de manuscritos con caracteres oxirrincos. También escribió notables obras que lo sitúan como uno de los más importantes padres del desierto. De entre ellas, tal vez la más importante sea Sobre la oración. Igualmente destacan los 100 capítulos del sentencioso Tratado Práctico. En esta obra, introductoria a la vida monacal, se explica la naturaleza y el medio de vencer los 8 malos pensamientos para adquirir la impasibilidad. En otra obra, llamada El Gnóstico, se dirige a los ya iniciados e impasibles que acceden a la contemplación. En los llamados capítulos o centurias gnósticas, desarrolla algunos aspectos de sus enseñanzas
con un intencionado cripticismo. Por su parte, el texto a los monjes y exhortación a una virgen son dos colecciones breves de sentencias inspiradas en el libro bíblico de los Proverbios. También se conservan otros trabajos suyos, como Las bases de la vida monástica, diversos comentarios exegéticos y más de 60 cartas. Por sus ideas sobre la naturaleza de Jesucristo y las influencias gnósticas, neoplatónicas y budistas de su doctrina, fue acusado de mesalianismo y condenado por hereje en el segundo concilio de Constantinopla del año 553. Para evitar la destrucción de los escritos de Evagrio, sus discípulos salvaguardaron algunos de ellos poniéndolos a nombre de otras personas, por ejemplo bajo el nombre de Nilo de Ancira. Así, el Tratado al monje Eulogio, Tratado de los diversos malos pensamientos y los diversos y de los ocho espíritus de malicia. A pesar de la tacha de herejía, la obra de Evagrio tuvo notable influencia en los teólogos de la época. Es el caso de Máximo el Confesor, que incluso habiendo asistido al concilio de Letrano, que confirmó la condena de Evagrio, le debe la mayor parte de sus ideas espirituales. También le imitó Juan Clímaco, a pesar de criticarle abiertamente. Pero los ejemplos más destacados fueron los de su discípulo Casiano y San Macario de Egipto. Este último conectará con la tradición del cristianismo bizantino oriental, mientras que Casiano divulgará en Occidente las síntesis de Evagrio. Casiano introdujo en Europa el pensamiento de Evagrio, y en especial su doctrina contemplativa, sin nombrarle una sola vez en sus escritos para evitar las sospechas de herejía. Para ello, se limitó a camuflar los conceptos más característicos y reconocibles del discurso del póntico, atribuyendo su autoría a los monjes de Egipto en general. De esta manera, la doctrina de Evagrio fue adecuadamente adaptada para ser utilizada dentro de un contexto ortodoxo. Especialmente su enseñanza sobre la vía mística y la práctica de la oración pura. La principal aportación de Evagrio fue una cierta difusión de las técnicas y actitud adecuada para entrar en meditación y, a partir de ahí, acceder a la contemplación, sirviéndose para ello fundamentalmente del lenguaje neoplatónico, especialmente del contenido en las Enéadas de Plotino. Ciertamente, el éxtasis místico aparece como una visión que trasciende la dualidad sujeto-objeto, en la que todo se convierte en pura luz. Y aunque tal visión sea momentánea, no por ello deja de ser una fugaz anticipación de un estado propio del más allá. Ante la cuestión de cómo alcanzar semejante experiencia, Evagrio asume la vía que Plotino propone, consistente en que el meditador se desprenda de todo, de modo que el intelecto, la conciencia, cubra con un espeso velo todo objeto de este mundo y se recoja sobre sí mismo. La entrada en la bella travesía. Evagrio denomina bella travesía, kale apodemia,
al camino que conduce a la contemplación a través de la apatheia perfecta. También la califica como una inmigración gnóstica hacia un lugar o estado que, en otra obra, también define, recurriendo a un concepto platónico, como la región de los seres incorpóreos. ¿Cómo se accede a ese sutil estado? Mediante la purificación a través de la meditación u oración pura. La meditación es el medio más adecuado para facilitar el encuentro con la parte más oscura de nuestro ser y propiciar la autoobservación, el reconocimiento de nuestros defectos y el deseo de desprendernos de ellos. En este examen de conciencia, que tiene por finalidad ablandar el ego, no hay que confundir el arrepentimiento, que nace de la sincera humildad, con el sentimiento de culpabilidad que procede del orgullo. Para Evagrio, la contemplación sin objeto o, como él la llama, la oración pura, es la vía más eficaz del místico o del buscador espiritual, porque con ella puede alcanzarse la visión contemplativa. Dulce es la miel, pero la visión de Dios es lo más dulce de todo, dice Evagrio. Pero bien entendido que la cima de la perfección no es el éxtasis místico. Este es un acontecimiento por el que verificamos la verdadera naturaleza del alma y comprendemos la futilidad de todo aquello que impide al intelecto ser él mismo. En el Tratado de Oratione y en Schemata, explica la naturaleza y pasos para llegar a ver la luz o la faz de Dios. Ante todo, es preciso ser gnóstico, es decir, haber adquirido la ciencia espiritual. Nos dice en Schemata 2, si alguien quiere ver el intelecto, despójese de todo concepto y se verá a sí mismo, semejante al zafiro o al color del cielo. Para describir esta visión del intelecto por el mismo intelecto, recurre a un pasaje del Éxodo, capítulo 24, 9, 11, en el que los 70 sustituyeron el nombre Dios por la expresión lugar de Dios. El intelecto es el lugar de Dios. Y cuando en momentos fugaces se ve a sí mismo, se ve luminoso. El intelecto se ve a sí mismo, pero también ve en cierto modo a Dios, porque se ve iluminado por la luz que es Dios. Para Evagrio, el monje, gracias a la oración, llega a ser igual a los ángeles, deseando vivamente ver el rostro del Padre que está en los cielos. Pero para obtener la visión del rostro de Dios, es necesario haber alcanzado la apatheia o imperturbabilidad, es decir, la salud del alma. Las características de la paz auténtica, propia de la verdadera impasibilidad, son la humildad y un deseo infinito de lo divino. La humildad le ayuda a comprender la inutilidad de todo esfuerzo propio, porque el resultado siempre depende de la voluntad de Dios. Respecto al deseo inmenso de Dios,
Solo cuando éste es sincero, deja el intelecto de interesarse por las cosas del mundo externo y se repliega sobre sí mismo, volcándose en la oración sin distracción. Algunas ideas de Evagrio le sitúan como antecedente de la vía apofática y de la docta ignorancia, de autores cristianos como Gregorio de Nisa, el pseudo Dionisio Areopagita, San Agustín, San Gregorio Magno, San Anselmo, San Bernardo de Claraval, Guillermo de Champeaux, Hugo y Ricardo de San Víctor, San Buenaventura, el anónimo autor de La nube del no saber, el maestro Eckhart, San Juan de la Cruz, Nicolás de Cusa, Miguel de Molinos, etc. El núcleo esencial de la doctrina de Evagrio Póntico parte de la imposibilidad total y absoluta de comprender a Dios por el conocimiento ordinario, pues Dios es inefable. Como el objeto del conocimiento de Dios es infinito, también lo es la ignorancia del que pretende comprenderle. Aquel cuyo conocimiento es limitado, su ignorancia también es limitada. Y aquel cuya ignorancia es ilimitada, su conocimiento es ilimitado. Según Evagrio, al ser el hombre una imagen de Dios, el contemplativo adquiere por la gracia un conocimiento ilimitado que le hace participar de la ciencia infinita de Dios. Ese conocimiento o gnosis se adquiere mediante la oración pura o contemplativa. La oración contemplativa aspira a establecer una relación íntima con Dios. Es una elevación del intelecto hacia Dios, sin intermediación ni interferencias del pensamiento. Si a Moisés, al intentar acercarse al lugar de la zarza ardiente, le fue prohibido hacerlo hasta que se desató las sandalias de los pies, ¿cómo tú, deseando ver a aquel que trasciende toda sensación y pensamiento, quieres llegar a ser su constante compañero sin desprenderte de todo pensamiento Los apasionado? obstáculos a la contemplación, los logismoi. Para Evagrio, el obstáculo más importante para alcanzar la contemplación son los pensamientos o logismoi. No sólo los malos pensamientos, sino, en última instancia, todo tipo de pensamiento que distraiga la concentración del intelecto puro. El término técnico logismoi lo toma Evagrio de la interpretación alegórica que hace Orígenes a Deuteronomio 7:31, identificándolos también como demonios. No obstante, la fuente judía que el mismo Orígenes cita es el Testamento de los 12 patriarcas. Orígenes, en su comentario a Mateo 15:19, afirma también que la fuente y el principio de todo pecado son los malos pensamientos. La personificación o cosificación de los pensamientos como producto extraño, maldito o diabólico se encuentra en diversas culturas orientales del Mediterráneo. En Génesis 8:21, la palabra yeser, pensamiento, tiene un sentido peyorativo. Yahvé dijo en su corazón:
no maldeciré ya el suelo a causa del hombre, pues el pensamiento del hombre es malo desde su juventud. El Yeser aparece como una entidad autónoma y negativa. Es él, Yahvé, quien en el comienzo creó al hombre y le dejó en poder de su Yeser. Pero el texto que más ha condicionado el sentido peyorativo del término logismos ha sido Mateo 15:19. La originalidad de Evagrio en este asunto es que, al afirmar que los pensamientos no provienen de la naturaleza humana, ni tampoco de los objetos en sí mismos, ha situado su origen en los demonios. De esta manera, la lucha contra los pensamientos no es tanto un combate del hombre contra sí mismo, sino contra un adversario ajeno que continuamente le está alterando, es decir, haciéndole otro del que realmente es. En la doctrina evagriana, el proceso de cognición se inicia mediante la relación sujeto-objeto. La percepción de los objetos provoca las sensaciones que, a su vez, producen el deseo. Por su parte, el recuerdo del placer que nos proporcionó la posesión del objeto nos incita a retenerlo. Si este fantasma fue acogido apasionadamente, el recuerdo será apasionado. Con fino bisturí, Evagrio va desmenuzando los turbios entresijos de los ocho malos pensamientos, señalando una y otra vez que su finalidad consiste en asediar a los hombres para impedirles la oración pura. Los ocho malos pensamientos coinciden en una cosa: el odio a la oración. Conviene advertir que el análisis evagriano de los ocho logismoi se efectúa desde el punto de vista de la práctica meditativa, es decir, de los obstáculos que impiden la contemplación. Así, por ejemplo, la tristeza o el demonio de la tristeza introduce en la mente los recuerdos idealizados de momentos pretéritos, como si se estuviesen viviendo, de modo que al deseo de recuperar esos instantes, sigue la frustración que conlleva caer en la cuenta de que ellos ya han pasado. La asedia, akedia en griego clásico, significa enojo, torpor, pereza, disgusto, desánimo. Era identificada por los padres del desierto como el demonio del mediodía, porque combate principalmente a esas horas en que el ayuno es más duro y el sol en el desierto cae implacablemente de plano. El más peligroso logismoi es el orgullo. Cuando el que sigue la vía espiritual llega a un determinado estado de realización espiritual, Evagrio lo califica de impasibilidad imperfecta, el demonio le sugiere que no ha sido un don de Dios, sino del propio esfuerzo. Por este engaño, el hombre cree que la paz se debe a sus méritos y al haber vencido a los demonios. En realidad, los logismoi no han hecho más que retirarse momentáneamente para dar lugar al orgullo espiritual y a la vanidad.
De esta sutil manera, cuando el contemplativo observa que ningún demonio le hace la guerra, puede caer en la vanagloria, perdiendo lo que había alcanzado. El demonio del orgullo es aquel que conduce al alma a la caída más grave. Este la persuade a no reconocer la ayuda que procede de Dios y a creer, por el contrario, que ella misma es la causa de sus buenas obras, jactándose ante sus hermanos y teniéndolos a todos por necios, puesto que no conocen las cosas que ella. Insiste Evagrio en que los resultados de la práctica meditativa tienen un límite más allá del cual solo cabe esperar a que Dios conceda la gnosis. Ningún esfuerzo humano, ninguna vida virtuosa, ningún mérito garantizan su obtención. De hecho, pueden más bien ser un obstáculo si tales actos meritorios se hacen no por ser intrínsecamente buenos, sino para obtener un fin. Por tanto, dado que la contemplación pura no es un estado que se alcance por las propias fuerzas, solo cabe perseverar en ella con paciencia y humilde espera a que Dios se digne conceder tan preciado carisma. En suma, la gnosis es un ¿Cómo don de Dios. combatir los logismoi? Los padres del desierto recurrieron a una serie de medios para luchar contra los pensamientos en general: lectura, vigilia, oración, austeridad, soledad, salmodia, paciencia, misericordia. Por otra parte, las reflexiones sobre los ocho malos pensamientos o logismoi llevaron a elaborar una escala de ocho virtudes comprensivas de las etapas de la vida espiritual. Ya Clemente de Alejandría menciona la fe, temor, esperanza, arrepentimiento, templanza, perseverancia. También las encontramos en la epístola del pseudo Bernabé. En el prólogo del Tratado Práctico de Evagrio se encuentra el texto más completo que abarca las tres etapas de la vida espiritual. La fe, oh hijos, la confirma el temor de Dios, y éste, a su vez, es confirmado por la templanza. Y a la templanza la mantiene firme la perseverancia y la esperanza. Y de ambas nace la impasibilidad o apatheia, de la que es descendiente la caridad. La caridad es puesta del conocimiento natural, al cual sucede la teología y la beatitud final. El cultivo de estas virtudes lleva al hombre a la comprensión de la futilidad del mundo, la evanescencia de la vida y la inutilidad de los deseos. De esta manera, en la medida en que el intelecto pierde interés por los objetos exteriores que le rodean, aumenta su capacidad para concentrarse en la vida interior. Por eso se afirma que, si quieres orar dignamente, niégate a ti mismo en todo momento,
porque tus pensamientos no son realmente tuyos, tu imaginación no es realmente tuya, los recuerdos no son tuyos, sino que son sugestiones, incitaciones o añadidos procedentes del exterior. Solo liberándonos de todo tipo de deseos se alcanza el estado de apatheia. Y la primera cualidad que manifiesta la posesión de la impasibilidad es la oración sin distracción, el método de la oración sin objeto. Lo que Evagrio define como oración pura es una forma tradicional de meditación en la que se corta o detiene el flujo mental. El sujeto, carente de objetos de percepción, se abisma en el vacío, exento de pensamientos, que conduce a la contemplación del rostro de Dios. Pero el principal enemigo de esta meditación sin objeto es precisamente el pensamiento. Para impedir tal manera de meditación, los demonios o fantasmas se introducen en la memoria del meditador para sugerirle recuerdos o ideas, incluso brillantes, debilitando el intelecto para la oración. En otras ocasiones le atacan por el flanco de la vanidad, haciéndole creer que tiene méritos sobrados para ver a Dios, o que ha visto a Dios. En efecto, algunos contemplativos aspiran a ver literalmente imágenes fabulosas de Dios, de los ángeles y de toda clase de fenómenos extraordinarios. Evagrio advierte sobre tales errores, de modo que no busques de ningún modo percibir alguna forma o figura en el tiempo de la oración. Es una radical contradicción pretender percibir sensaciones y a la vez gozar de la contemplación inmaterial de la divinidad. Son cosas que se oponen entre sí. No desees ver sensiblemente ni ángeles, ni poderíos, ni siquiera a Cristo, no sea que pierdas completamente el discernimiento, acogiendo al lobo en lugar del pastor y adorando a los demonios enemigos. Cuando el intelecto ora con pureza e impasiblemente, entonces los demonios ya no se acercan a él por la izquierda, sino por la derecha, pues le hacen concebir la apariencia de Dios como si fuera una figura agradable a los sentidos, de manera que le parezca haber alcanzado ya perfectamente la cumbre de la oración. Esto, decía un gnóstico, sucede debido a la pasión de la vanagloria y al demonio, cuyos golpes hacen palpitar el lugar del cerebro. Ciertamente, durante los estados más profundos de la meditación, se pueden provocar en el cerebro alteraciones de la luz que allí se controla, dando lugar a fenómenos de los que se debe desconfiar y que sólo nos alejarían del fin último. El que se aplica a la oración pura oirá ruidos, estrépitos, voces e insultos, mas no se amedrentará ni abandonará su meditación. ¿Cómo es la forma perfecta de meditación para Evagrio?
Lucha por conseguir que tu intelecto, en el momento de la oración, permanezca sordo y mudo, y podrás orar. Orar sin pensamiento. El fundamento del método evagriano radica en que tras el vacío de los pensamientos se llega a la impasibilidad. Los pensamientos oscurecen el intelecto y le impiden obrar según su naturaleza, que es conocer a Dios. Cualquier pensamiento impide la oración pura. No podrás orar con pureza si te atas a las cosas materiales y estás agitado por continuas preocupaciones, porque la oración es supresión de los pensamientos. Para meditar se requiere recoger en Dios el pensamiento, tener vacía la mente de toda representación y estar en guardia ante toda forma sensible de lo divino. Orar sin imágenes. El silencio mental implica desprenderse de los pensamientos visuales, es decir, de las imágenes, por muy elevadas que sean. No representes en tu interior la divinidad cuando ores, ni consientas que se modele en tu intelecto forma alguna. Antes bien, corre inmaterial hacia lo inmaterial y comprenderás, dice Evagrio. No es posible recibir la contemplación de Dios con imágenes preconcebidas, pues Dios no tiene forma. Nada de este mundo, ninguna forma sensible, puede asemejarse a Dios. Por tanto, recurrir a ellas no hará más que obstaculizar la visión pura del intelecto, que no imagina ninguna de las cosas de este mundo en el tiempo de la oración. En definitiva, el orante ha de estar totalmente entregado a Dios durante la meditación para que nada pueda perturbarle. Orar sin recuerdos. Pero no basta con no sentir pasión por los objetos. Hay que cortar incluso con los recuerdos o permanecer imperturbable ante ellos. El alma que posee la impasibilidad no sólo no experimenta perturbación alguna ante los objetos, sino que además permanece imperturbable ante sus recuerdos, por más elevados que sean, puesto que en el fondo son provocados para alejarlo de la meditación. Cuando los demonios te ven que deseas orar verdaderamente, te sugieren ideas de algunas cosas realmente necesarias, y un poco más tarde avivan su recuerdo moviendo al intelecto para que las busque. De esta manera, la mente es incitada a abandonar la meditación cuando se deja invadir por los planes, proyectos y expectativas de la vida cotidiana, cuando se acuerda de algo que dejó por hacer o cuando especula con acontecimientos futuros. ¿Cómo se logra cortar el flujo mental? ¿Cómo impedir la evocación de recuerdos? ¿Cómo mantenerse en la pureza de la meditación?
Lo cierto es que Bagrio, tan profuso en mostrar los obstáculos que impiden la meditación, mantiene ese secreto como parte de la enseñanza oral de su doctrina. En algún momento parece indicar alguna pista cuando insiste en la gran atención, nepsis, que exige la oración pura, o cuando aconseja al orante: mantén quieta tu mirada durante la oración y abnegando tu carne y tu alma vive según el intelecto. Pero lo cierto es que Evagrio no quiso ir más allá de lo que su sentido de la prudencia y la discreción le marcaban. En todo caso, fue uno de los primeros monjes que reveló por escrito los secretos de la vida y la práctica contemplativa, adoptando para ello un estilo literario deliberadamente Así, críptico. tanto en el practicós, el gnosticós, las centurias gnósticas y especialmente en el tratado sobre la oración, Evagrio advertirá que hemos querido disimular ciertas cosas, hemos oscurecido otras, para no dar a los perros lo que es santo, ni arrojar las perlas a los cerdos. Pero será claro para los que han tomado este mismo camino. Por tanto, Evagrio se dirige solo a los iniciados, es decir, a los que dan sus primeros pasos en la vía anacoreta, a los gnósticos. Solo desde esta perspectiva gnóstica cobra sentido la afirmación evagriana de que, en última instancia, el verdadero monje, el auténtico contemplativo que ha visto la luz de Dios, es aquel que, separado de todo, está unido a todos y que comprende que la salus de cada hombre es la salus de todos. Dichoso el monje que mira la salvación y el progreso de todos como propios, con total alegría, dice Evagrio en su tratado de Oratione en el párrafo 122.